Ingeniero, buenas noches. ¿Sí me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí, se escucha. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Lidia, asesora académica del Centro de Capacitación SIP. Bienvenidos al curso de Farmacología Clínica de Grandes Especies. El ponente a cargo del curso es el ingeniero Abraham Moyano. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, la clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Sí, efectivamente, buenas noches, licenciada. Gracias por darme el pase a esta ponencia, que es un curso de actualización a nivel internacional de tus conocimientos. Bueno, sí, en este momento voy a proceder con la presentación y sean bienvenidos otra vez más al tema de actualización de conocimientos en el tema de farmacología en grandes especies. Sí, como les venía manifestando, el tema a tratar es farmacología clínica en grandes especies. El contenido es importancia de la farmacología clínica, manejo bovino, clasificación y administración de fármacos de ganado bovino, farmacología clínica en ganado bovino, selección y clasificación de fármacos en el tratamiento de enfermedades específicas de ganado bovino, regulación y ética en el uso de fármacos en ganado bovino. Como les manifestó la licenciada, cualquier duda o pregunta al final de la ponencia. Sí es importante también una pequeña introducción, también, como se observa en la presentación, el tratamiento veterinario en ganado bovino requiere de una óptima gestión para garantizar la salud del rebaño, hato o la especie que estemos manejando. La farmacología clínica juega un papel crucial en la eficacia de los tratamientos. ¿Qué nos quiere decir esa pequeña introducción? Que si damos el tratamiento efectivo a una enfermedad a nivel de los hatos, efectivamente que al final del proceso, al final de los tratamientos, vamos a tener efectividad, vamos a tener en el tratamiento que estemos dando, en el tratamiento farmacológico en la especie que estemos manejando. En este caso, en las especies bovinas, principalmente. Entonces, si somos efectivos en un tratamiento, obviamente que vamos a dar solución a la enfermedad que está existiendo en el acto principal. Y por ende, tenemos que hacer, en primera instancia, tenemos que obviamente hacer un observatorio de los signos, de los especialmente, y posteriormente dar el tratamiento adecuado. Bueno, también es importante ir viendo qué es un tratamiento efectivo, prevención de enfermedades. También el tema de seguridad alimentaria también ingresa en estos temas. El bienestar animal también es importante manejarlo. Y la optimización de los recursos. Vamos a ir viendo estos conceptos también, ir dando ejemplos principalmente. Como yo les decía, el tratamiento efectivo permite el uso adecuado de medicamentos para tratar enfermedades y mejorar la salud en ganado. Como yo les decía, si hacemos un tratamiento efectivo en una enfermedad a veces recurrente, obviamente que vamos a dar un buen tratamiento. Pongamos el ejemplo. Siempre hay que poner ejemplos claves. Pongamos el ejemplo que tenemos un problema de mastitis a nivel de glándula mamaria. Y si damos un tratamiento efectivo, obviamente que vamos a salvar un cuarto que se denomina dentro de la glándula mamaria,
y posteriormente somos efectivos y vamos a mantener la producción de un hato lechero efectivamente. Entonces, lo que buscamos es que no se contamine por medio de bacterias, que por falta de higiene, por no tener buenas prácticas que se denomina pecuarias, una buena asepsia, una buena limpieza a nivel de glándula mamaria, podemos perder no solo un cuarto, sino se va a seguir contaminando la glándula mamaria y posteriormente eso va a reflejar en que en menor ingreso económico a nivel del hato lechero. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros como un buen tratamiento efectivo. Obviamente, si nos dice 3 días consecutivos el médico veterinario, el ingeniero zootecnista, el ingeniero agropecuario o la persona que esté a cargo manejando el hato, entonces tenemos que dar ese tratamiento de 3 días consecutivos. ¿Qué pasa a nivel del campo? El pequeño productor, el mediano productor o el que esté asesorando la finca, en ocasiones y ya ve los resultados positivos en 24, 48 horas y posteriormente no termina el tratamiento. Entonces, ¿qué va a pasar internamente si hablamos de bacterias? Sabemos bien que a nivel interno se van a proliferar, se van a multiplicar el tema de bacterias y posteriormente, si no se dio el tratamiento adecuado, obviamente que estas bacterias a futuro ya no van, si damos otro tratamiento, se van a volver resistentes. Adelante, más adelante también vamos a topar el tema de resistencia de antibióticos. Entonces, también con ejemplos para poder ir entendiendo. La prevención de enfermedades también ayuda a prevenir enfermedades mediante un uso apropiado de medicamentos profilácticos. ¿Qué nos quiere decir? Que también podemos hacer prevención de enfermedades. En ocasiones se hace prevención con medicamentos, antibióticos a nivel de qué, a nivel también de balanceado, obviamente en mínimas cantidades para qué, para hacer prevención. Entonces, eso también, y también podemos hacer prevención con qué, con un buen calendario sanitario, obviamente con vacunas, efectivamente, para prevenir enfermedades dentro del hato lechero, puede ser el hato de ganado de carne de doble propósito. Entonces, también puedo hacer prevención con qué, con vacunas, obviamente, como digo, en el alimento también medicado que se denomina, con pequeñas dosis de antibiótico para hacer prevención. Entonces, como nos manifestaban en ocasiones catedráticos, que es más barato prevenir que curar. ¿Qué quiere decir eso? Que con dosis bajas, haciendo prevención, obviamente que nos va a resultar más barato que hacer un tratamiento a futuro. Entonces, es importante también ir poniendo ejemplos para entender los conceptos. Seguridad alimentaria garantiza que los medicamentos utilizados a nivel de ganado bovino cumplan con las regulaciones para evitar residuos a nivel de los productos cárnicos. En ocasiones a nivel del campo no hay conciencia de esos temas, en el tema del manejo, porque en ocasiones nos dicen periodo de retiro que viene inserto a nivel del antibiótico, principalmente de todo medicamento, tiene el inserto que se denomina y debemos dar cumplimiento, especialmente en carne, en leche, los periodos de retiro que se denominan. Porque, ¿qué pasaría? Ahí pongamos otro ejemplo que sea efectivo. ¿Qué pasa si producimos leche y posteriormente, que es la materia prima para hacer derivados como el queso, principalmente pongamos el ejemplo del queso, y posteriormente son revendidos a nivel de tiendas? Pero como no hay conciencia, va con residuos de antibióticos y posteriormente se consume no solo el queso, sino la carne. Y después hay problemas a nivel, especialmente de niños. Aquí voy a poner un concepto bien clave. Problemas en niños cuando van por una enfermedad en medicina general, le recetan un antibiótico, pero como el niño ya consumió estos principalmente leche y carne contaminados o con residuos de antibióticos principalmente, ya no va a ser efectivo el tratamiento pues, de los médicos de cabecera o los médicos en medicina general. Entonces, por ahí va el asunto del tema de residuos a nivel de carne y a nivel de leche y posteriormente dando ya estos
que se denomina valor agregado, como el queso, y en ocasiones el yogur y otros derivados que se puede dar de la producción primaria que sean. También el tema del bienestar animal contribuye al bienestar del ganado, proporcionando tratamientos que alivien el dolor y mejoren la calidad de vida. Siempre se habla de bienestar animal. Lo que buscamos en ocasiones a nivel de datos es aliviar el dolor del animal que está sufriendo por X o Y enfermedad existente en las ganaderías. Obviamente, y mejorar la calidad de vida del bovino o de la especie que estemos manejando, o el equino que estemos manejando en nuestras ganaderías. Entonces, es importante también hablar de bienestar animal. Optimización de recursos ayuda a utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, a elegir los medicamentos más adecuados para cada situación clínica. ¿Qué nos quiere decir? Si somos efectivos en un tratamiento, obviamente que vamos a minimizar los gastos y eso repercute en los costos de producción que se denominan. Si no somos efectivos en un tratamiento, obviamente que los costos se van a elevar por cada litro producido, cuánto nos resulta. Entonces, y al final, los índices, los indicativos económicos, el costo-beneficio que se denomina, entonces se va a incrementar. Entonces, más o menos por ahí juega el tema de optimización de los recursos a nivel de los medicamentos utilizados. En resumen, la farmacología clínica del ganado bovino es crucial para la salud, el bienestar y la productividad en esos animales, así como para la seguridad de los alimentos de origen bovino. Entonces, miren cómo se conjuga el tema de bienestar, seguridad, prevención de enfermedades, tratamientos efectivos, y al final esto va a ser, vamos a tener mayor producción, mayores ingresos económicos para el pequeño y mediano productor a nivel de especies mayores que se dominan en este caso. También hablando de dosis y administración, la dosis y la vía de administración de los fármacos en ganado bovino deben ser precisas para garantizar la eficacia y evitar residuos, justamente lo que estábamos comenzando anteriormente. El conocimiento de la farmacocinética es esencial en este proceso. En ocasiones, a nivel de fincas, no se tiene una balanza para ser exacto. Pero podemos utilizar una cinta bovinométrica que se denomina. Entonces, haciendo un análisis más profundo ya, debemos siempre dosificar en función a qué, en función al peso vivo del animal. Si tenemos un ejemplar de 450, 500 kilogramos, entonces, en función al peso, se debe dosificar. Porque, ¿qué pasaría si hacemos una dosificación, como se dice en el campo? Voy a utilizar términos del campo, alojímetro. Entonces no vamos a ser efectivos en un tratamiento. Hablando de un tratamiento a nivel de parásitos gastrointestinales, con un albendazol, febendazol, triclavendazol, poniendo el ejemplo, hacemos el mal cálculo y posteriormente no vamos a ser efectivos en un tratamiento. Hablando de un tratamiento interno, un tratamiento gastrointestinal, parásitos internos, pulmonares, puede ser. Parásitos a nivel de intestino. Y posteriormente, si hablamos de parásitos externos, también la misma situación, como pongamos términos, el nuche, la garrapata, que son parásitos externos. Entonces, siempre tenemos que hacer un tratamiento en función al peso vivo. Y hay fórmulas que en ocasiones muchos técnicos utilizan, que es, se puede utilizar, obviamente, con una cinta bovinométrica, sí. En las fincas no tenemos una balanza o una báscula que tiene un peso más efectivo, sin error, sin un margen de error que se denomina. Obviamente que la cinta bovinométrica tiene un margen de error, pero para hacerle al alojímetro tenemos esa herramienta. Claro, obviamente que muchos ganaderos, muchos técnicos, médicos veterinarios, ingenieros zootecnistas, ingenieros agropecuarios, gente que se dedica 20, 30 años al tema de ganadería, tiene mucha práctica, tiene mucha experiencia, que ya no necesita pesar, sino ya el simple hecho de ver al ejemplar, ya saben cuántos kilogramos tiene.
por la experiencia que viene realizando día a día a nivel del campo. Entonces, pero hay herramientas que podemos utilizar, como es una cinta bobinométrica en muchos casos. Bueno, las haciendas ya tienen básculas y también por medio de programas, proyectos a nivel nacional también existen también proyectos que se han entregado básculas para que el productor, el pequeño y mediano productor tenga, al final pueda pesar, dar un buen tratamiento, una dosis adecuada y posteriormente un precio justo también a nivel de los mercados. La selección de fármacos también, la selección de fármacos es en el tratamiento veterinario debe considerarse la especie bovina, la patología a tratar y la seguridad alimentaria. También es crucial evaluar la eficacia y la seguridad de los medicamentos utilizados. ¿Qué nos quiere decir eso? Que debemos seleccionar los fármacos en función a qué, en función a la especie, porque hay fármacos que no se pueden utilizar, un ejemplo en equinos. Entonces, debemos verificar principalmente la etiqueta, en ocasiones vías de administración también. Como yo sé decir muchas veces, no hay que ser el súper técnico, siempre tenemos que leer el inserto. En ocasiones, una mala aplicación podemos dañar un músculo. Entonces, y ese músculo a futuro, al momento de enviar al rastro o al matadero o al camal, como se denomina, diferentes términos utilizados, obviamente que ese músculo ya no se va a poder vender a nivel de tercenas o a nivel de supermercados, porque el músculo obviamente que se dañó por el mal, una mala aplicación en un lugar inadecuado. Fisiología bovina, también es importantísimo conocer la fisiología bovina, conocer fundamentalmente para comprender la farmacocinética y la farmacodinamia. Más adelante también vamos a ver cómo es el proceso del tema de farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos utilizados en el tratamiento de ganado. Factores como el metabolismo y la eliminación también son claves. Internamente, cómo se comporta el fármaco y posteriormente la eliminación también. También es crucial, más adelante vamos a ver cómo son estos procesos. Justamente aquí viene el tema de resistencia antimicrobiana también. La resistencia antimicrobiana es una preocupación creciente en el tratamiento del ganado bovino, la monitorización y el uso prudente de antimicrobianos son esenciales en mitigar este riesgo. ¿Qué nos quiere decir? En ocasiones observamos que se le recomienda una dosis por tal ejemplar y posteriormente se va aumentando dosis y después se van volviendo resistentes a ese fármaco. Lo recomendable sería en esos casos hacer rotación también, ¿cierto? Rotación de fármacos para que no haya resistencia. ¿Ya? También se recomienda, si hablamos también de parásitos externos, hemos visto que ya a nivel hablando ya de garrapatas, poniendo ese ejemplo, ¿no? Se vuelven resistentes a un acaricida, pongamos el ejemplo. Y lo que tenemos que hacer que rotar productos en primera instancia y posteriormente también observar que, hablando ya de parásitos externos, también hablando de resistencia, y observar también el tema de la carga parasitaria, y posteriormente hacer baños más periódicos. Esa es la recomendación respectiva, hablando ya de garrapatas, saltándome un poquito de los antimicrobianos. Pero si yo observo que existe mayor carga, hay más frecuencia, entonces debo bajarle los días. Si yo estaba haciendo cada 21 días, después cada 15 días, y observo, entonces tengo que hacer un ciclo que sería cada 15 días para bajar carga. Porque ¿qué pasaría si estas garrapatas se multiplican, caen al pasto, posteriormente
hacen el ciclo biológico de ellas y se van multiplicando y obviamente, y como ya están resistentes a este producto, la otra recomendación respectiva sería que ir haciendo rotación, ¿no? ¿Cierto? Rotación de productos para que no haya resistencia. Hablando en esos temas, poniendo esos ejemplos para poder ir entendiendo el tema de la farmacología. También el tema de técnicas de administración. Las técnicas de administración de fármacos en ganado ovino incluyen la vía oral, inyectable, la tópica, la incorporación en el alimento. Justamente lo que yo les manifestaba al inicio, que también se puede administrar a nivel de alimento. Cada método tiene sus ventajas, consideraciones específicas. La elección de la técnica adecuada puede influir en la eficiencia del tratamiento y el bienestar del ganado. Entonces, por eso es importante leer el tema de vías de administración principalmente, cuál vía es la más adecuada, posteriormente realizar la administración del fármaco. ¿Cuáles son los desafíos comunes también? La administración de fármacos en ganado ovino enfrenta desafíos como la dosificación precisa, justamente lo que yo les decía, no podemos hacer al ojímetro, como se dice en el campo. Porque obviamente, ¿qué pasa si hago una sobredosis? Obviamente que van a tener problemas. ¿Y qué pasa si ingresamos menos dosis? Hablando del mismo tema de parásitos internos. Obviamente que no vamos a eliminar al 100% y posteriormente va a haber otra multiplicación, otros ciclos biológicos y no vamos a ser efectivos en el tratamiento. La selección de medicamentos adecuados, la prevención de residuos de productos cárnicos y la gestión de la resistencia a antimicrobianos, abordar estos desafíos es fundamental para garantizar la salud animal y la seguridad alimentaria. Miren cómo se conjuga estas salud animal y seguridad alimentaria. Ya hemos venido viendo qué significa, porque por eso es importante también los conceptos, manejar obviamente conceptos bien básicos para ir entendiendo el tema de seguridad alimentaria, qué significa que de la salud animal. Si tenemos un ganado sano, un ganado bien nutrido, un ganado con un buen calendario sanitario, obviamente que van a tener todo, van a expresar todo su potencial genético y vamos a tener mayor ingreso económico en nuestras fincas. También es importante el tema de tecnologías innovadoras. La tecnología está desempeñando un papel crucial en la optimización de la administración de fármacos. En ganado ovino, desde sistemas de dosificación automatizados hasta dispositivos de monitoreo de salud, las innovaciones tecnológicas están mejorando la precisión y eficacia, seguridad y administración de los medicamentos. Eso también es importante también, ir viendo cómo va por medio de la tecnología, muchas tecnologías innovadoras al momento de hacer la administración de los fármacos. El tema de consideraciones de bienestar animal también, la administración de fármacos debe realizarse considerando el bienestar animal. Es fundamental seguir prácticas que minimicen el estrés y el malestar durante el proceso. Además, la elección de medicamentos y dosis debe priorizar el bienestar y la comodidad del ganado. ¿Qué nos quiere decir esto? En ocasiones se ha observado en el campo que no se tiene, voy a utilizar un término, una manga. Un corral para inyectar, sería en este caso, un fármaco o una vacuna. Entonces, ¿qué pasaría con los ejemplares? Se van a estresar. Imagínese tener 100 ejemplares y tener potreros de 3 hectáreas, 5 hectáreas y estar enlazándolas. Entonces, es importante para ser ganadero tener mínimo un corral y una manga, que se denomina, otro término puede ser, para que se estresen menos nuestros ejemplares y posteriormente tener un bienestar animal. Entonces, que estén cómodos al momento de hacer una práctica, sea para una enfermedad, algún antibiótico o un desparasitante o posteriormente una vacuna que podamos utilizar. Entonces, es importante. Yo les he dicho en los proyectos que para ser ganadero mínimo hay que tener un corral. Pero el ganadero, el pequeño ganadero, el mediano ganadero, siempre va a decir que no tiene recursos económicos. Obviamente que
En ocasiones no hay recursos económicos, pero pueden utilizar materiales de la zona que se denominan caña guadúa, en ocasiones pambil o cualquier material que tengamos cercano a nuestras zonas. Pero tenemos que tener eso para estresar menos a los ejemplares de nuestros bovinos que están demandando. Y en sí, que estén en una sala de espera, si es posible, no estresados, y posteriormente hacer el tratamiento indicado. Optimización de resultados, también la optimización de la administración de fármacos de ganado bovino no solo implica la eficiencia en la aplicación de medicamentos, sino también la evaluación de resultados, el seguimiento de la respuesta del ganado a los tratamientos es crucial para ajustar las estrategias, garantizar la efectividad de los fármacos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que siempre tenemos que hacer un seguimiento respectivo al tratamiento. ¿Qué pasaría si no tenemos un registro? Un registro en este caso, de utilización de fármacos en nuestros datos ganaderos. Por obvias circunstancias, viene otro personal operativo a manejar la hacienda o las fincas y no sabe qué fármacos estaban utilizando. Entonces, es importante el manejo también de registros para hacer un seguimiento respectivo, cuánto fue de dosis, cuánto de tiempo se utilizó el fármaco, qué tipo de fármaco, en observaciones también por medio del seguimiento, cómo reaccionó el tratamiento. Entonces, la importancia también de hacer un seguimiento a los tratamientos respectivos. Regulaciones y buenas prácticas también. Las regulaciones y buenas prácticas son fundamentales para garantizar la seguridad y eficacia de la administración de fármacos en ganado bovino. Cumplir con las normativas sanitarias y seguir pautas de buenas prácticas es esencial para proteger la salud pública y el bienestar animal. Como le decía, en ocasiones no existe el tema o será que falta capacitación de los entes reguladores o los entes que tienen competencias en el sector agropecuario, especialmente, o los que tengan la competencia al 100% en los temas agropecuarios, en el tema pecuario. Falta de capacitación, falta de concientización en el tema de residuos también, en el tema de buenas prácticas pecuarias, en el tema de higiene, porque esto no es que solo será el tratamiento a los ejemplares, a los bovinos. Esto va a ser consumido por el ser humano. Entonces también ingresa aquí el tema de salud pública. También trabajar conjuntamente en este caso, con el Ministerio de Salud Pública. Trabajar conjuntamente a nivel institucional, las dos instancias que tienen la rectoría para capacitar en estos temas. De la resistencia en primera instancia y posteriormente, qué puede afectar a nivel de la salud humana, a nivel puede ser en los niños principalmente. Entonces, esa sería la concientización en el ser humano, principalmente en el ganadero. En ocasiones el ganadero, ¿qué manifiesta? Bueno, yo no la voy a consumir esta leche o esta carne, pero yo siempre pongo este ejemplo, pero ¿qué pasaría si esta leche o esta carne yo no la consumo? Pero puede ser que la puede consumir un familiar. En ocasiones pueda consumir un mismo familiar, un hermano, no sé, un sobrino, alguien cercano de nuestra familia. Entonces, por ahí va el asunto de la concientización en el tema de residuos a nivel de leche y a nivel de carne. Manejo y clasificación de medicamentos de ganado ovino también. El tema introductorio es importante. En ganado ovino es crucial también manejo y clasificación de medicamentos para mantener su salud. Es importante conocer tipo de medicamentos, sus usos, dosificación. Esto garantiza el bienestar del ganado y la calidad de los productos derivados. Justamente lo que yo al inicio les daba a conocer del tema de una mala aplicación. Asegúrese de aplicar bien los medicamentos para evitar lesiones en el sitio de inyección,
Aquí puede afectar la calidad de la carne o del cuero y producir efectos no deseados en los animales. Mira, aquí se observa una mala aplicación de un producto. Y posteriormente, pongamos el ejemplo que ya está a nivel de tercera, de colgado. Puede ser una pulpa negra o una. Pongámosle el ejemplo así. Miren, el productor obviamente que recibe el ingreso económico de la carcasa o si le vende a pie de finca en peso vivo por el precio que esté a nivel del mercado. Pero quien se ve afectado aquí es el intermediario o el tercermista. Miren, esto a nivel del músculo tiene que eliminar. No puede vender estos músculos afectados por una mala aplicación. Entonces, ya justamente aquí es, no utilice las vías de aplicación diferentes a las recomendadas, ni use medicamentos que no vienen indicados para bovinos, ya que puede afectar la salud de los animales en primera instancia, la eficacia del tratamiento o la salud de las personas que consumen los productos provenientes de animales tratados. Miren, aquí es este pantallazo que nos quiere decir, ¿la salud de quién? De las personas que lo consumen. Entonces, eso sería la concientización primero al productor. Y posteriormente ya, obviamente que también se debería hacer una concientización aquí al consumidor final, que somos los que vamos a nivel de tercera, a nivel del mercado, a nivel de, obviamente. Entonces, eso sería la capacitación en primera instancia de los entes de control, de los entes fitosanitarios, de los entes también de Asunrectoría a nivel de del sector agropecuario, de los entes que también son, que tienen las competencias al 100%, en ocasiones tienen competencias concurrentes también, otras instancias que también pueden capacitar al sector ganadero en este caso. Bueno, también la clasificación, también, como les decía, por vía oral, por vía intravenosa, vía intramuscular, vía subcutánea, por vía tópica, aquí en este caso, a nivel de antibióticos utilizados para tratar infecciones bacterianas, justamente como les ponía el ejemplo del tema de la ubre, de los cuartos, a nivel de la glándula mamaria, el tema de mastitis, poniéndole el ejemplo. Antiparasitarios para el control de parásitos internos y externos, justamente ya ponía los ejemplos de parásitos a nivel de gastrointestinales, a nivel externos como garrapatas, nuches, que debemos ir viendo los ciclos biológicos, posteriormente el tratamiento adecuado. Y si ya tenemos, como decía el ejemplo de la garrapata, ir reduciendo tiempos, si nos dice cada 21 días, ir viendo la carga y en función a eso, bajarle a 15 días. Y hacer baños más periódicos que sean analgésicos para aliviar el dolor en el ganado. En estos casos, antiinflamatorios para reducir la inflamación en el caso de enfermedades o lesiones. Es importante seguir indicaciones del veterinario en cuanto a las dosis y la frecuencia de administración de los baños para garantizar la eficacia y la seguridad. Justamente estas palabras son claves: dosis y frecuencia. Si me dicen un ejemplo, póngale en función al peso vivo, justamente como estábamos comenzando anteriormente. Un ejemplo, en ocasiones, pongamos el ejemplo que sea 10 ml o 10 centímetros cúbicos por el tratamiento por 3 días. Entonces, tenemos que hacer ese tratamiento al 100%, dosis y frecuencia, ¿ya? Para garantizar su eficacia, obviamente. En ocasiones el médico veterinario deja su receta, firma, le dice compre en la veterinaria tal producto por tantos días y tantas dosis, tanto de dosis. Regresa a hacer la visita médica veterinaria a la finca y le hace la pregunta respectiva, si utilizó la dosis adecuada y la frecuencia. Obviamente que el ganadero le va a decir que sí, pero al final nos damos cuenta que el tratamiento no fue efectivo, pero no es porque el médico no le hizo una buena receta, no le indicó el medicamento adecuado, es por el tema de la que no se utilizó al 100% el fármaco, entonces no fue un tratamiento efectivo, pero ya no es
por el técnico, por la recomendación respectiva del médico veterinario, sino es porque por el personal operativo, muchas veces el mismo ganadero, que no hizo el tratamiento al 100%. Bueno, y hablando de un poquito más a fondo del tema del vía oral, se administran a través de la boca en forma de comprimidos, líquidos o mezclados con alimentos, justamente como les decía. Se puede utilizar en ocasiones a nivel de alimento. Vía de intravenosa se administran directamente a la vena para una rápida absorción y efecto. Aquí pongamos el ejemplo que se puede utilizar también en ocasiones cuando tenemos problemas de hipocalcemias también, algún producto, algún glucanato de calcio puede ser, en este caso, vía intramuscular se inyecta en el músculo para la absorción gradual y prolongada, vía subcutánea se administra debajo de la piel, permitiendo una absorción gradual, vía tópica se aplica en la vía o mucosas para tratar afecciones locales. Entonces, mira la importancia también de ir viendo cuáles son las vías de administración posteriormente, conocerlas y también siempre leer los insertos del medicamento que estoy utilizando. Miren aquí un ejemplo. Tópica es cuando se aplican sobre el cuerpo del animal, por ejemplo, baños de aspersión, justamente esos temas ya estaba hablando anteriormente, de inmersión, pomadas o ungüentos también se denominan, cremas, un ejemplo aquí el purón, preparados líquidos antiparasitarios que vienen listos para usar sobre el animal, entre otros. Aquí, como se observa, se está haciendo un baño de aspersión para el tema de parásitos externos en este ejemplar o en este bovino. El parenteral, cuando se aplican a través de una inyección por vía intramuscular, intravenosa o subcutánea, con el uso de una jeringa. Aquí, como se observa, el doctor está haciendo la respectiva inyección, inyectando a nuestro bovino. Orales también son los que se administran por la boca del animal, bien sea directamente o a través de los alimentos o el agua de bebida. Para facilitar la administración directa se utilizan aplicadores o sondas, sin embargo es importante considerar que una mala administración puede provocar problemas, incluso la muerte de nuestros ejemplares o animales en este caso. Mírenla, se está haciendo una aplicación vía oral principalmente a nuestros ejemplares. El tema de intramamarios se aplican por medio de una cánula dentro del pezón, justamente a través del esfínter, se hace el tratamiento adecuado. En este caso, siempre voy a poner el ejemplo de la mastitis, por una mala, en ocasiones no se hace un buen sellado de los pezones o de la glándula mamaria en forma general, y posteriormente tenemos el problema de la proliferación de las bacterias del nivel de un cuarto o en ocasiones se van multiplicando y posteriormente se van afectando otros cuartos. Y podemos perder, en este caso, dos cuartos por el tema de no ser aséptico, no tener buenas prácticas pecuarias, no hacer una buena limpieza y un buen sellado, obviamente, del esfínter posteriormente al ordeño. También es importante seguir un proceso. Desinfecte el área donde se va a aplicar el medicamento. Utilice solamente jeringas y agujas nuevas o estériles para su aplicación. Además, utilice siempre agujas y jeringas nuevas para extraer los medicamentos de sus envases. Así evitará su contaminación. Los restos de medicamentos que vienen en envases multidosis que se denominan deben ser almacenados adecuadamente, respetando el tiempo determinado por el fabricante una vez abierto. Como se observa aquí en la presentación, tenemos el tema de endovenosa para aplicación en el tema de una hipocalcemia, puede ser el caso, una subcutánea, intraperitoneal también, se puede aplicar también sueros, la intramuscular y posteriormente la intramamaria que ya estábamos observando anteriormente. Entonces, miren cómo se puede ir aplicando a nivel de nuestro bovino las vías de administración.
También el periodo de retiro, justamente esto de que tener énfasis o poner énfasis al momento que se haga extensionismo o un médico veterinario también, el ingeniero zootecnista, el agropecuario o la persona que esté a cargo de los datos. El periodo de retiro, respete los periodos de retiro de los medicamentos veterinarios, ya que los residuos pueden superar los límites permitidos, afectando la calidad de sus productos y provocando peligros para la salud de las personas, como resistencia a los tratamientos contra infecciones, alergias, intoxicaciones. Principalmente el tema de alergias en niños, por el tema de que de residuos de antibióticos a nivel de leche, a nivel de carnes también. Entonces, eso sería hacer un llamado también al tema de la concientización en el uso y manejo de antibióticos. Bueno, estos temas se han tratado con empresas bancas también, en proyectos. Se ha hecho esa concientización al ganadero. Porque, ¿qué pasaría si por un ganadero que, pongamos el ejemplo, que produce 100 litros y el tanquero, pongamos un ejemplo, que me lleve 5.000 litros y por los 100 litros le contamina al tanquero de 5.000 litros? Imagínate, está contaminando todo el volumen por no hacer un buen retiro de los antibióticos a nivel de leche. Entonces, miren esa la concientización también que hay que tener. También el tema de almacenamiento de medicamentos también es importante tratar. Almacena los medicamentos en sitios limpios de la finca y que estén destinados para este fin. Con un botiquín veterinario que se denomina, evite dejarlos a la intemperie o que se les dé el sol directamente. Además, manténgalos bajo el control de una persona encargada. ¿Qué pasaría si dejamos al medio ambiente, agua, temperatura, humedad? ¿Qué va a pasar con las etiquetas? Después no vamos a ver qué ni cómo se llama el producto. Por ejemplo, hoy día está un personal operativo, mañana viene otro personal. ¿Y ahora qué utiliza si no hace un buen manejo del tema de los fármacos a nivel de las fincas? Entonces, miren la importancia de tener un botiquín veterinario en un sitio adecuado, ordenado si es posible, con codificado, antiparasitarios, vitaminas, minerales, antibióticos. Entonces, para que posteriormente la persona que esté manejando va directamente, hace la lectura respectiva y posteriormente retira el medicamento y hace el tratamiento en función a la enfermedad o a la patología que esté teniendo en su finca. El almacenamiento de los medicamentos. Separe los medicamentos veterinarios de los plaguicidas, también esta recomendación respectiva, o insecticidas, combustibles, aceites u otros insumos de la finca. Almacene los medicamentos de acuerdo a las indicaciones de las etiquetas o insertos, o a las recomendaciones del médico veterinario para que conserven sus características y funcionalidad. Algunos medicamentos deben ser almacenados bajo refrigeración, como las vacunas. Eso es importante también, el tema del manejo de vacunas. Es importante el tema de manejarlos bajo refrigeración. El manejo inadecuado de los medicamentos veterinarios o de implementos que se utilizan para su aplicación puede ocasionar pérdidas de su efectividad o producir daños o efectos no deseados en los animales. Eso es importante también ir dando a conocer a las personas que estén manejando, haciendo ganadería. Mantenga el equipamiento veterinario y material utilizado en la aplicación de medicamentos limpios en lugares destinados por este fin. Mantenga un inventario actualizado de los medicamentos. Miren, en ocasiones no sabemos de qué tenemos en nuestras fincas. Entonces es importante hacerse un card en Excel por fechas, a dónde compré. Aquí en documento puedo poner el número de facturas, si es posible. Cantidad, entradas, salidas y las de existencia. El lote, fecha de vencimiento y la observación respectiva. Esto nos va a dar también, podemos también utilizar colores, ¿no es cierto? Ya cuando está por vencerse, obviamente está en verde, amarillo. Y al final, cuando está un medicamento vencido, obviamente que nos va a dar
y al color rojo. Entonces, esto también nos ayuda para que el medicamento en ocasiones no se nos caduque. Esto les converso porque en ocasiones he hecho proyectos de ganadería. ¿Y qué pasa si hay productos a vencerse? Entonces, se hace una reunión con los ganaderos, posteriormente se puede, obviamente, se puede darle a un ganadero que tiene más salida de un antibiótico, puede ser, en ocasiones en otro, hay problemas de mastitis, entonces se puede hacer un intercambio entre ganaderos y la idea es que no se caduquen los medicamentos a nivel de la finca. Entonces, se puede buscar una solución, pero no dejar caducar un medicamento porque al final de la línea del tiempo, esto va a ser un gasto innecesario. Un ejemplo, compré en $80, solo consumí 20, he perdido $60. Entonces, para eso se puede hacer una reunión, posteriormente ver qué persona necesita este producto y hacer un cruce de medicamentos, obviamente que esté a la par en el tema de la moneda. Y la idea es no dejar caducar los medicamentos. Entonces, para eso podemos utilizar un card en un Excel. Posteriormente, si no podemos manejarlo en un Excel, en un registro, pero tenemos que llevar registro de los medicamentos, de los tratamientos que estemos utilizando. ¿Qué son los residuos de los medicamentos veterinarios? Esa pregunta también es importante hacérsela. Los residuos de los medicamentos veterinarios que permanecen en la parte comestible del animal que fue tratado con medicamentos y que pueden pasar por sus productos derivados, como la leche o queso, cuando no se respetan los tiempos de retiro indicados en las etiquetas de los medicamentos veterinarios, estos residuos pueden superar los límites permitidos por la autoridad competente. Mira cómo se observa aquí en la presentación, esta carne no debe ser consumida porque tiene residuos a nivel de, en este caso, a nivel, como está en el ejemplo de la carne. Entonces, si ya observamos que, un ejemplo, si por más que se le dé un tratamiento a un ejemplar, no va a ser efectivo, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, al productor, que preferible no ponga antibióticos, llame a un comerciante o lo lleve al camal, pero sin la utilización ya de antibióticos. Entonces, ese animal obviamente no va a tener residuos porque ya no le dimos el tratamiento, porque ya no, por ejemplo, se le quebró un brazo. Entonces, obviamente que va a durar mucho tiempo hasta recuperarse y posteriormente mejor sería la recomendación enviarlo al camal y que esa carne sea consumida al 100%. ¿Por qué es importante las etiquetas y los insertos? Justamente, como les decía, las etiquetas o insertos de los medicamentos contienen información importante acerca de los productos, su uso adecuado, sus efectos y contraindicaciones. Los principales efectos a considerar en los insertos o etiquetas son los siguientes. Vencimiento. Es el tiempo útil del medicamento en que se conserva todas sus características y efectividad, siempre y cuando se mantengan en un recipiente original y se almacenen de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Aquí, como se observa, medicamento, posteriormente larga duración, inyectable. Y miren la fecha de caducidad, 28 de noviembre de 2018. ¿Qué pasaría si yo utilizo este medicamento? Está recontra que caducado, no sé, utilizando ese término. Entonces, por eso es importante revisar etiquetas y al momento que se utilice los medicamentos. Tiempo de periodo de retiro es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación o administración del medicamento veterinario a un animal en condiciones normales de uso hasta el momento cuando el animal puede ser sacrificado o sus productos consumidos sin que provoquen ningún problema para la salud de las personas. Antes de este periodo, la leche debe ser descartada y la carne, vísceras no pueden ser utilizadas como alimento, ya que contienen residuos que pueden ser dañinos para la salud de las personas.
Aunque los productos se cocinen o sean procesados, no se eliminan los residuos de los medicamentos. Recomendación. Esas son las recomendaciones respectivas. Por eso yo desde el inicio venía con estos temas, que hay que capacitar a la gente del sector pecuario en estos casos, en estos temas de la concientización del periodo de retiro, tanto de carne y leche. En este caso, aquí otro ejemplo, una solución. De esta manera, si en la etiqueta dice que el periodo de retiro es de 14 días, significa que si el medicamento se aplicó, poniendo el ejemplo, el 1 de junio, quiere decir que antes del 15 de junio el animal no puede ser sacrificado para el consumo humano, ni su leche puede ser utilizada, ya que contienen residuos de medicamentos más altos de los aceptados por la autoridad veterinaria. O en este caso, la autoridad fitosanitaria a nivel nacional. Entonces, mire, aquí justamente los insertos, dice carne 14 días, leche 48 horas, 4 ordeños. Por eso es importante siempre leer los insertos. ¿Qué es la dosis? También es importante. Justamente desde el inicio yo ya venía dando a conocer, la dosis es la cantidad de medicamento que debe ser aplicado a un animal para que tenga el efecto esperado. La dosis está relacionada con la dosificación, es decir, la frecuencia de uso y la duración total del tratamiento. Por ejemplo, si la etiqueta o el inserto dice que la dosis es 1 ml de producto por cada 50 kilogramos de peso vivo equivale a 200 microgramos de principio activo por cada kilogramo de peso vivo en una sola aplicación. Significa que si un animal pesa 450 kilogramos, se debe aplicar 9 ml de producto una sola vez. Entonces, 450 kilogramos se consideran en ocasiones un bovino adulto. Entonces, por eso siempre se coge este valor, que es un aproximado a una uva o una unidad bovina adulta. Entonces, para el ejemplo, para ser más entendible, entonces, así hay que dar tratamiento en función al peso vivo. ¿Qué es una preparación para diluir? Es un medicamento que se comercializa en forma sólida, generalmente en polvo, y que se debe agregar un líquido para diluirlo. Una vez reconstituido, se puede administrar a un animal a la dosis recomendada y por la vía indicada. Suspensión. Posteriormente, una penicilina puede ser. Se debe hacer el trasvase y hacer la mezcla respectiva para posteriormente aplicar. ¿Qué son las presentaciones multidosis también? Son presentaciones que vienen en envases que permiten extracción de varias dosis de medicamento para tratar un mismo animal varias veces o para tratar varios animales. Entonces, eso se llama presentaciones multidosis. ¿Qué son las buenas prácticas de uso de medicamentos? Son un conjunto de medidas y prácticas destinadas a propiciar un uso responsable de los medicamentos veterinarios. Entonces, se observa buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas pecuarias, en este caso buenas prácticas de uso de medicamentos. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? La resistencia que adquieren los microorganismos a la acción de los medicamentos antimicrobianos como consecuencia de los factores como el uso inadecuado. Aquí va lo que yo les decía, bajas dosis, tratamientos incompletos. 3 días consecutivos, al primer día aplica el ganadero y al otro día ya se observa que ya está bien el ejemplar y deja de utilizar el segundo y tercer día. Entonces, miren, ahí viene la resistencia, tratamientos incompletos, dosis bajas, ¿ya? Etcétera. Utilización de los medicamentos sin las recomendaciones de un médico veterinario, utilización excesiva de medicamentos, entre otros. Debido a que existen medicamentos antimicrobianos que son utilizados en medicina humana y medicina veterinaria, el uso inadecuado de medicamentos veterinarios puede generar la aparición de microorganismos resistentes que le provoca un impacto negativo en la salud humana y animal. Entonces, aquí es importante también hacer énfasis que esto de la medicina humana y animal también va de la par, ¿cierto? Porque en la medicina humana, pongamos el ejemplo,
Obviamente que se da tratamiento al ser humano. Entonces, en la medicina animal, ¿qué pasaría? Hay diferentes especies, ¿no es cierto? Hay diferentes pesos. Hablemos de bovinos, de equinos, hablemos de porcinos, el tema de aves, de especies menores también, cuyes, conejos, camellos sudamericanos. Entonces, existen diferentes especies que tenemos que dar solución a las patologías existentes en estos ejemplares que estamos manejando zootécnicamente. Entonces, esa es la gran diferencia también cuando estemos manejando y dando, utilizando fármacos. Todos somos responsables de utilizar bien los medicamentos veterinarios. Claro, eso efectivamente que sí, porque médico veterinario, la persona que está a cargo, en ocasiones da asistencia técnica, como le decía en antes, deja su receta. El ganadero va a compra en una sucursal, en un lugar donde expendan productos veterinarios y posteriormente no da el tratamiento adecuado. Entonces ahí viene la resistencia de los antimicrobianos. Como le decía, no utiliza la dosis adecuada porque no hizo un peso con una cinta bobinométrica. En ocasiones, entonces, también por dosis bajas, tratamientos incompletos, vienen estos problemas. Las recomendaciones para un buen uso de medicamentos veterinarios, como parte importante para el manejo de hartos bovinos, los establecimientos deben contar con programas de sanidad, bienestar de los animales diseñados para un médico veterinario. Se debe tener en cuenta que el uso de medicamentos veterinarios debe estar dentro de un programa de control y prevención de enfermedades, incluya otras medidas y la implementación de buenas prácticas pecuarias, ya que no solventan problemas deficientes en el manejo de los animales. Entonces, miren cómo aquí también se conjuga muchas cosas: el tema de prevención, el tema de tener un programa y de control también. El tema también de buenas prácticas pecuarias. Como les decía, el tema de buenas prácticas pecuarias, ¿qué significa? Hacer un buen lavado en este caso. No sé si se ha observado. Todavía hay fincas que utilizan el tema de ordeño manual, pero la persona que esté ordeñando en ocasiones no se lavan las manos y ahí existe una contaminación. No existe, no es aséptico. Posteriormente no hay un lavado de ubres antes del ordeño. Posteriormente no hay un buen sellado. Entonces, si el esfínter queda abierto de la glándula mamaria, ¿qué va a pasar? Va a ingresar bacterias. Posteriormente van a tener problemas a nivel interno de la mastitis. Y si no ha dado un tratamiento adecuado a tiempo, va a haber una proliferación de las bacterias a nivel interno. Y vamos a perder un cuarto, vamos a perder mínimo 4 o 5 litros por cada cuarto. Y obviamente eso repercute que en dinero, en dólares, en pesos, en la moneda de origen que estemos manejando a nivel de nuestros países. Cuando se utilizan malos medicamentos, podemos provocar que las bacterias se tornen resistentes y los tratamientos no sean efectivos. Siga estrictamente las indicaciones de la etiqueta de medicamentos para asegurar el uso adecuado. La utilización de las dosis mayores o menores y los cambios en la duración o frecuencia de tratamientos recomendadas pueden provocar problemas de salud animales y afectar la eficacia del medicamento. En este caso, siempre leer los insertos, obviamente, para dar un tratamiento adecuado. También el tema de clasificación de los medicamentos. Los medicamentos para el ganado bovino se clasifican en antibióticos, antiparasitarios, antiinflamatorios y hormonales. Cada tipo tiene su función específica en la prevención y tratamiento de enfermedades. Es vital conocer su aplicación y posibles efectos secundarios. El uso responsable de los medicamentos también es importantísimo. En ganado bovino implica seguir las indicaciones del veterinario, respetar los tiempos de retiro y evitar automedicación. Este proviene de la resistencia de medicamentos, garantizar seguridad de productos de origen animal. Ya. En estos casos, como le decía, la responsabilidad no solo es del médico veterinario, la responsabilidad también
del pequeño y mediano productor, cómo está manejando su hato. Obviamente, la persona que hace extensionismo, la persona que da, en estos casos, asistencia técnica, en ocasiones recomienda, pero ya el que toma la decisión es el ganadero, o sea, el pequeño, el mediano, toma la decisión respectiva. Él va, se observa, posteriormente da las indicaciones, da la receta, y ya al final toma la recomendación respectiva, es el ganadero. Antibióticos del ganado ovino. Los antibióticos son fundamentales para tratar infecciones bacterianas en el ganado ovino. Es esencial conocer los diferentes tipos de antibióticos, su dosificación y los periodos de retiro para evitar la presencia de residuos en productos cárnicos. Justamente estamos ya observando, al final se repercute un músculo dañado en este caso. Antiparasitario y su importancia. Los antiparasitarios son esenciales para controlar parásitos internos y externos en el ganado ovino, conocer los diferentes tipos de antiparasitarios, su administración y la rotación de productos para prevenir resistencia parasitaria. Las consideraciones también al administrar medicamentos al ganado ovino es importante seguir las buenas prácticas de manejo, garantizar la correcta aplicación, llevar un registro detallado. Eso asegura la eficiencia del tratamiento y la ausencia de residuos en los productos. Justamente, y eso venimos conversando anteriormente, de la aplicación de los residuos en los productos. Efectos secundarios y advertencias también. Estudiar tanto los efectos secundarios para los medicamentos en ganado ovino. Además, es necesario conocer las advertencias, restricciones de la administración de los ciertos medicamentos para evitar riesgos para la salud animal y humana. Justamente lo que le decía, no es que solo se maneja y posiblemente ahí queda. Esto es para el consumo del ser humano, obviamente. Producción primaria, producción también con valor agregado, y al final el tema de la carne que va a ser consumida por el ser humano. Hormonas en la producción ganadera también. El uso de hormonas en ganado ovino es el tema controvertido. Es esencial comprender su uso, regularizaciones, posibles implicaciones en la producción de carne y leche. La correcta aplicación y seguimiento de las normativas son fundamentales. Los medicamentos también. El tema de manejo integrado de medicamentos. El manejo integrado de medicamentos de ganado ovino implica un enfoque holístico que considera la prevención, tratamiento, seguimiento, la colaboración con profesionales veterinarios y el cumplimiento de normativas que son pilares fundamentales. Justamente lo que yo le decía anteriormente. En primera instancia sería prevención. Posteriormente, si ya tenemos ya una patología, hacer el tratamiento respectivo. Y al final del proceso sería un seguimiento respectivo para ver cómo reacciona el bovino, principalmente, o la especie que estemos manejando, cómo reacciona al tratamiento. Y posteriormente, también es importante un conversatorio entre profesionales para ver cómo está el tema de cómo se están manejando los productos, principalmente cómo están reaccionando en el tema de bacterias. También la incidencia de las enfermedades más recurrentes a nivel de las fincas y también el tema de hacer calendarios también sanitarios, preventivos, como es para enfermedades, en este caso virales, bacterianas, y hacer un control, en este caso sería más de prevención. Hacer una prevención a nivel de datos, que es más barato prevenir que curar. La farmacología clínica en ganado ovino, aspectos importantes. También importante una introducción. La farmacología clínica en ganado ovino se estudian los efectos de los fármacos en la salud y la producción. Para el bienestar y la seguridad alimentaria, se debe considerar la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. Justamente aquí también tenemos unos conceptos, la selección de medicamentos, identificar y seleccionar el medicamento apropiado para tratar enfermedades específicas del ganado ovino, la farmacocinética, estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos en el organismo del ganado, la farmacodinámica, comprender cómo los fármacos interactúan en el cuerpo del ganado para producir efectos terapéuticos,
dosis de administración, determinar la dosis adecuada y la forma de administración de los medicamentos para garantizar su eficacia y seguridad. Seguridad y efectos secundarios, evaluar la seguridad de los medicamentos y monitorear posibles efectos secundarios en el ganado. Cumplimiento normativo, seguir las regulaciones, directrices legales en cuanto al uso de medicamentos en ganado bovino para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal. La farmacología clínica en ganado bovino es fundamental para mantener la salud de animales y prevenir enfermedades y garantizar la producción de alimentos seguros para el consumo humano. Justamente otra vez más, garantizar la producción de alimentos seguros para el consumo humano. Como les decía otra vez más, en ocasiones el ganadero manifiesta que él no lo va a consumir. Claro que no lo va a consumir, pero al final del tiempo puede ser que un familiar cercano lo consume en una tienda o en un mercado o en una tercera. Entonces, esa conciencia la debemos ir cambiando y posteriormente capacitar al sector ganadero. Y para poder entender más del tema de la farmacocinética y farmacodinamia, aquí tenemos el tema de dosis del fármaco administrado, el ingreso, posteriormente la concentración del fármaco en la circulación sistémica, la distribución, fármaco en tejidos de distribución, posteriormente la eliminación, fármaco metabolizado o excretado, y tenemos la farmacocinética. Posteriormente, la concentración del fármaco en el sitio de acción, efecto de la farmacológico, respuesta clínica, la toxicidad y la efectividad, y ahí tenemos la farmacodinámica. ¿Qué nos quiere decir eso, la farmacocinética? Absorción desde el sitio de administración al torrente sanguíneo, distribución, atravesar la barrera de los distintos compartimientos y el efecto, posteriormente la eliminación. Desactivación metabolítica por excreción. Y la farmacodinamia, el efecto dura mientras el fármaco ocupe el receptor y la disociación del fármaco y el receptor termina en forma automática el efecto. Entonces, miren cuál es el proceso, tanto la farmacocinética y la farmacodinamia, para poder entender un poco más de los conceptos anteriormente manifestados. Fármacos comunes, antibióticos, antiparasitarios, son esenciales en la terapéutica bovina. Se utilizan para tratar infecciones bacterianas parasitarias que afectan la salud y productividad del ganado. Entonces, antibióticos y antiparasitarios son fármacos más recurrentes, más comunes utilizados a nivel de los datos ganaderos a nivel del país. Resistencia antimicrobiana. Resistencia antimicrobiana es una preocupación creciente en la ganadería. El uso inapropiado de antibióticos puede favorecer el desarrollo de cepas resistentes, afectando la eficacia del tratamiento. Entonces, miren el tema de resistencia en ocasiones. El ganadero manifiesta que ya no tiene efectividad al tratamiento. Entonces, es por la resistencia. Ya están teniendo resistencia antimicrobiana los ejemplares, los bovinos que estén mal. La farmacovigilancia también es importante conocer qué significa. En bovinos es vital para detectar efectos adversos y garantizar la seguridad de los medicamentos que se deben reportar y analizar las reacciones no deseadas para proteger la salud animal y humana. La farmacovigilancia también es importante realizar. Interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas pueden alterar la eficacia y la seguridad de los medicamentos en bovinos. Es crucial evaluar los posibles efectos adversos al combinar múltiples fármacos en el tratamiento. Buenas prácticas de uso. Las buenas prácticas de uso de fármacos bovinos son fundamentales para prevenir contaminación de alimentos y proteger la salud pública. Deben seguir estrictamente la indicación de dosis recomendada. Justamente esto también ya veníamos conversando en el tema. Si me dicen dosis única, un ejemplo para poner 10 ml, entonces hago el tratamiento respectivo y ya feneció el tratamiento. Pero si me dicen 3 días consecutivos de antibiótico,
Lo que realiza los 3 días consecutivos y la dosis recomendada por el médico veterinario, la persona que esté a cargo del manejo del hato lechero o hato de carne a doble propósito. Consideraciones de ética también. La ética en la farmacología clínica bovina es crucial. Se deben considerar el bienestar animal, justamente ya conversamos, y evitar el sufrimiento innecesario y administrar fármacos. El respeto y la responsabilidad son fundamentales. Entonces, el tema de, en ocasiones, evitar el sufrimiento de los animales. El tema de bienestar también. Como yo le decía, el bienestar viene en sí, que no se expresen mis ejemplares, tener las construcciones adecuadas para hacer un buen manejo zootécnico, principalmente. Les converso ahí una anécdota. En un proyecto, justamente se estaba dando a conocer el proyecto a los ganaderos, pero se observaba que mediante el tema de vacunación para fibroactosa, la mayoría de ganaderos no tenían las construcciones adecuadas. Entonces, bueno, yo en la presentación les dije que para ser ganador, primeramente hay que tener construcciones adecuadas. Y al tiempo, todos los ganaderos que se dieron esa charla tenían su construcción, para hacer un buen manejo, minimizar el estrés y tener un buen bienestar. Entonces, mírenla. Y posteriormente el médico veterinario que estaba a cargo les dio la asistencia técnica, pero lo que buscamos ahí es que el médico, la persona que esté a cargo dando la asistencia técnica, se demore menos en hacer un tratamiento. Ya, un ejemplo, si va a ser, volquémonos al tema de chequeos ginecológicos, tiene que hacer chequeos ginecológicos para un ejemplo, para un IATF, para inseminación artificial a tiempo fijo, o el tema actualmente ya se habla de embriones. Entonces, va a ser mayor número de ejemplares en un menor tiempo. Entonces, por eso se busca que el ganadero tenga construcciones adecuadas, un material de la zona al inicio, después que tenga mayor ingreso económico, obviamente que va a tener mejores construcciones a futuro. Entonces, miren lo importante de las construcciones a nivel de los datos ganaderos. Regulación y legislación también. En la farmacología clínica bovina establecen normativas para el uso seguro responsable de fármacos, cumplir con los requisitos legales esenciales para la sostenibilidad del sector ganadero. ¿Qué nos quiere decir eso? Que al momento de lanzar un producto, las empresas primero hacen un análisis a nivel de campo con las universidades, posteriormente también para hacer un lanzamiento de un medicamento. Entonces, eso también para sacar también el registro sanitario, también a nivel del ente de control, a nivel del país. Investigación y desarrollo también. La investigación y desarrollo de nuevos fármacos para bovinos es crucial para mejorar la eficiencia terapéutica y reducir los riesgos. Se busca desarrollar tratamientos más seguros, efectivos para el sector ganadero. Normativas éticas del uso de medicamentos de ganado bovino. Normativas internacionales, normativas como establece la OIE y la FAO, son fundamentales para regular el uso de medicamentos. El ganado bovino, estas normativas buscan garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal. Entonces, la importancia también de hablar de seguridad alimentaria es importante. Y el tema crucial del bienestar animal al momento de hacer un manejo zootécnico de las especies mayores que se denominan como son los bovinos. Normativas nacionales también. Cada país cuenta con normativas nacionales que regulan el uso de medicamentos en ganado bovino. Estas normativas están diseñadas para proteger la salud pública y prevenir la resistencia antimicrobiana. Ética de medicamentos también. El bienestar animal, evitar uso excesivo de antibióticos, garantizar la calidad de los productos de origen animal para el consumidor final, sería en este caso. Allá hablamos también del tema de resistencia antimicrobiana también. Es crucial adoptar prácticas que minimicen este riesgo y preserven la efectividad de los medicamentos. Buenas prácticas ganaderas también, como decía desde el inicio, es esencial para el uso adecuado de medicamentos en el ganado bovino. Esto incluye la formación de personal,
el registro de medicamentos y el seguimiento de las dosis aplicadas. Justamente ya conversar con eso, hacer el seguimiento respectivo de los tratamientos, trabajar con el tema también de registros de los medicamentos utilizados a nivel de las fincas y posteriormente también, también formar profesionales en el tema del buen uso de los medicamentos veterinarios. Impacto en la seguridad alimentaria. El uso adecuado de medicamentos en el ganado ovino tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria. Garantizar la ausencia de residuos y la calidad de la carne es fundamental para proteger a los consumidores. En ocasiones existen también empresas anclas ya que revisan el tema de que no existan residuos a nivel, hablando de empresas anclas de producción de el tema ya de la leche a nivel de fábricas. Hacen los seguimientos respectivos a nivel de antibióticos. Y también empresas ya que compran carnes, carcasas, igual hacen el seguimiento respectivo a nivel de carnes que no exista el residuo para el consumo humano. Responsabilidad del productor, justamente desde el inicio, lo que venía yo diciendo, los productores de ganado ovino tienen la responsabilidad de aplicar medicamentos de manera ética y cumplir con las normativas establecidas. Esto contribuye a la sostenibilidad del sector y la protección de la salud pública. Esto es importante, dar a conocer al sector que la responsabilidad es del productor. Como yo les decía otra vez más, el técnico que esté dando mediante un proyecto, un programa a nivel nacional o por cuenta propia o por. En ocasiones hay personal también que se dedica a dar, a hacer extensionismo, a dar asistencia técnica personalizada a nivel de finca. Entonces, como yo le decía, el médico veterinario puede dejar su receta respectiva con su firma, su inserto ahí, y posteriormente ya es la responsabilidad del productor. Recibir las recomendaciones y aplicarlas a nivel de las fincas. Investigación y desarrollo también es importante. De alternativas de uso de medicamentos convencionales. Ganado ovino es fundamental para reducir el impacto ambiental y prevenir resistencia antimicrobiana. Se buscan soluciones innovadoras y sostenibles. Como decía, aquí puede intervenir ¿quién? La academia, haciendo investigaciones en el tema de la resistencia, en el tema de nuevos productos, de nuevos fármacos. En ocasiones se ha observado también que están investigando el tema de una vacuna para la garrapata, obviamente. Entonces, primero investigan a nivel de fincas y posteriormente sacan ya el producto al consumidor final. Un plan básico de desparasitación podemos tener aquí, parásitos internos del producto en mi izquierda, vías de administración, sobre qué incluye o acción. Aquí un ejemplo, el vendazoles, vía de administración oral intraluminales, posteriormente actúa sobre gastrointestinales, pulmonares, hepáticos, como la faciola hepática, que en ocasiones se da por el exceso de humedad. A nivel de sierra, especialmente acá en mi país, tenemos este problema. Febendazoles, oral, intraluminales, gastrointestinales, pulmonares y tenias. Una ivermectina, subcutánea, las vías de administración, gastrointestinal, pulmonares y parásitos externos. Levamisol, subcutánea intramuscular, gastrointestinales y pulmonares. Entonces, para parásitos externos, producto, un piretroide, unas hipermetrinas, alfa-sipermetrinas, deltametrina, garrapatas y moscas. Actúa sobre estas especies. Un fosforado para piojos, ácaras, moscas, garrapatas y mucha. Entre otros, como la mitraz, una doramectina, garrapatas, ácaras, moscas y piojos. Entonces, este puede ser un plan que se puede utilizar. Obviamente, esto va a estar en función a que, esto es importante también, siempre haciendo un análisis de laboratorio, enviar muestras. Al laboratorio, posteriormente el laboratorio le va a decir qué tipo de carga tiene, alta, media o baja, y en función a eso
el tratamiento respectivo. Entonces es importante también hacer recolección de muestras principalmente. No voy a recolectar de todo el ato, sino voy a sacar una muestra, ¿no? Observar en función a los síntomas, condición corporal puede ser pulverizado, en ocasiones hasta tristeza. Entonces, en función a eso voy seleccionando, voy recolectando muestras y posteriormente envío al laboratorio y me van a dar la recomendación respectiva en función a la carga parasitaria. Aquí también tenemos el tema de algunos sinergismos en vivo, el fármaco, sinergismo, entonces, fluoroquinolonas, beta-lactaminas y aminoglucosidos, trimetoprim, polimixinas, contrasalmonela, penicilina, teamicina, ácido ribavulínico, carbaninicina, gentamicina, sulfanamidas, trimetoprim, dimetoprim, ormetroprim, tetraciclina, novovisiona, neomicina y ácido acetilsalicílico. Entonces, espectromicina con vincomicina, nifurulosona con succalicato de bismuto. Y algunos antagonistas posibles de fármacos en vivo, tenemos el fármaco y tenemos incompatibles, las sulfonamidas con la penicilina con el flunafenicol con sulfamidas y hipoglucemiantes, cefalorodina con aminoglucosidos, neproxicidad, eritromicina con penicilinas, aminoglucósidos con polimixina, aumento de bloqueo de neuromuscular, y las tetraciclinas con antiácidos, penicilinas, metoxifurones y etrococicidad. Aquí también tenemos una actividad general de antimicrobiano. Tenemos la familia, mecanismo de acción, donde actúa gram positivas, gram negativas, anaeróbicas, micoplasma, cianidas y rickettsia. Tenemos las beta-lactaminas, beta-lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, trimetoprimas, sulfamidas, fluoroquinolonas, flunafenicol y macrólidos. Entonces, mira cómo van actuando y posteriormente la ruta de eliminación. Un ejemplo aquí: las beta-lactaminas en el riñón, hipersensibilidad, los defectos y uso de animales de abasto. Tenemos este cuadro de suma importancia: cómo actúa, a nivel de dónde actúa y posteriormente la ruta de eliminación, efectos adversos y se usan en animales de abasto. También tenemos un plan, si un animal está enfermo o tiene temperatura, no podemos vacunarlo, solo le podemos vacunar a animales sanos. Esto es importante también, un plan básico de vacunación, enfermedad, vacuna, edad de vacunación, frecuencia, dosis y vías de administración. Tenemos aftosa, brucelosis, septicemia hemorrágica, carbunco sintomático, edema maligno, toxoplasmosis. Es importante para la aftosa desde el primer día de nacido, la frecuencia cada 6 meses, la dosis 3 ml a nivel subcutáneo, depende del producto. Aquí para brucelosis tenemos la cepa 19, hembras de entre los 4 a 8 meses, única dosis 5 ml a nivel subcutáneo. Septicemia hemorrágica, carbunco sintomática, edema maligno, el acintocido triple, bacterina, desde los 3 meses, repetir cada año o cada 6 meses según la zona endémica. 5 ml a nivel subcutáneo, dependiendo del producto. Leptospirosis, a partir de los 3 a 4 meses, repetir cada año, 5 ml a nivel subcutáneo, dependiendo del producto. Entonces, miren, esto va a estar en función a que a la incidencia de la enfermedad o la recurrencia de las enfermedades existentes en la zona que estoy trabajando. Entonces, podemos modificarla en función a las enfermedades más propensas que existen en la zona. Justamente lo que les decía antes, el control de tratamientos médicos, especie, identificación de animal o lote, diagnóstico, nombre del médico veterinario,
que prescribe el tratamiento, firma del médico, producto del medicamento utilizado, número del lote, inicio del tratamiento y terminación del tratamiento. Entonces, posteriormente la firma respectiva de la persona que esté manejando. Entonces, esto es lo importante ir manejando a nivel de las firmas. El uso ético y regulado de los medicamentos en el ganado bovino es crucial para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal. El cumplimiento de las normativas y la adopción de buenas prácticas pecuarias son fundamentales para el sector ganadero. En conclusión, la farmacología clínica desempeña un papel fundamental para la optimización de tratamientos veterinarios en ganado bovino. Es crucial considerar fisiología bovina, la selección de fármacos y la monitorización para garantizar la eficacia y seguridad de los tratamientos. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda al respecto, no me queda más que agradecer al CIP, Capacitación Internacional Público-Privada, por darme esta oportunidad en esta noche de dirigirme a ustedes, de suma importancia para el sector ganadero. Muchas gracias y pasen bien.